Por fiestas de cantonización, personas de otras provincias y extranjeros se encuentran visitando a la provincia Sáchila. Por ello, la Dirección Provincial de Turismo ha desplegado información en varios lugares del país. Personas de distintos lugares del país han llegado a Santo Domingo para celebrar las fiestas de cantonización. En relación al tema, la Dirección Provincial de Turismo se encuentra coordinando eventos con la municipalidad para continuar fomentando el turismo en la provincia Sáchila. Dar a conocer todos aquellos eventos que se realizan acá en Santo Domingo, que son liderados por el municipio de Santo Domingo, quien ha realizado en varios eventos y los mismos que se están también desarrollando en estos días. Hemos fomentado de cierta forma la capacitación principalmente entre todo el sector turístico. Según Salomé Franco, Santo Domingo cuenta con varios atractivos turísticos, lo que ha permitido que la afluencia de personas se incremente en estas fiestas julianas. Entre ellos tenemos los balnearios turísticos que en Santo Domingo tienen una excelente acogida. Y también por aquellas personas que vienen de diferentes provincias del país, como es Manabí, Pichincha principalmente y el Guayas. Aseguró también que cuentan con mapas y guías de información para todos los visitantes que desean conocer a Santo Domingo. Todo el material promocional que como Ministerio de Turismo hemos desarrollado, lo hemos enviado a las diferentes oficinas de información turística que tenemos en todo el país. Nosotros hemos creado estrategias, como por ejemplo con Quito Turismo, a quien también nosotros enviamos todo este tipo de material.